tema está todavía muy, muy incierto. ¿Qué significa eso? Es ley. La RTO la tenemos que hacer. Lo que no está legislado todavía es qué va a pasar con la RTO que nosotros tenemos que exigirla para tomar un seguro nuevo a partir del 1 de enero. Porque dice la ley dice que no, las aseguradoras deben exigir la RTO o verificar que el vehículo esté en condiciones. Nosotros no podemos oficiar de inspectores, o sea que nosotros todavía no podemos exigir sí o sí la RTO, y tampoco estamos en condiciones de poder decir si el vehículo reúne las condiciones de seguridad. Entonces, hasta que no se defina esa situación, por ahora no hacemos nada. Porque, ¿qué pasa con los vehículos que no pasan la RTO? ¿No van a tener seguro? ¿O nosotros, aseguradora, le vamos a tener que anular la póliza porque no tiene la RTO y ese señor va a andar por la calle sin seguro? Tanto. Se ven dos situaciones distintas en, claro, en esto. Hay una situación compleja. Si nosotros le decimos, no te vamos a cubrir el siniestro si no tenés la RTO, el vehículo no está en condiciones, la situación económica del país no está como para obligarlo al hombre que tenga que cambiar las cubiertas, que están a medio uso y no pasan la RTO, decirle, mirá, no va a tener, y va a andar sin seguro. No le quepa ninguna duda que va a andar sin seguro. Y el problema va a ser mucho más grande que lo que hoy estamos viendo. Es ley, la RTO hay que hacerla. Las aseguradoras todavía no han tomado partida del asunto, no han hecho ninguna modificación en las pólizas todavía. No está, lo que se dice no es lo que debe ser. Las aseguradoras tienen que escribir y hacer un endoso en cada una de las pólizas para decir, si no tenés la RTO no te vamos a cubrir el siniestro. Y eso todavía no está. El 80% de los clientes vienen con el mismo tema y en la calle te preguntan también, che, ¿qué pasa con la RTO? ¿Es cierto que no nos van a cubrir el siniestro? No, todavía no está escrito. Cuando se escriba, ahí hablamos. Pero ahora está todo normal, está todo tranquilo en las aseguradoras. Lo que sí es ley, y la gente se tiene que adaptar a que la RTO la tiene que hacer. O sea que su vehículo tiene que estar en condiciones y pasar la RTO. Pero le garantizo que hay un 60% de los vehículos circulando que no están en condiciones de pasar la RTO. Quédense tranquilos, las aseguradoras hasta el momento no han dicho nada. Esto ha salido de la superintendencia como una legislación a partir del 1 de enero. Nosotros tenemos que exigir la RTO. Pero si no la tienen, dice la ley que el vehículo debe estar en condiciones para circular y cumplir las medidas de seguridad. Pero no dice quién lo va a hacer eso si no es la RTO. Hay una parte gris en esto que por ahora no está definido.